Hello, hello. Good evening, Mr. Someta. Good evening. Good evening, teacher. How are you today? I find teacher. Very good. Estaba recordando cómo contestar. Sorry. Estaba recordando cómo contestar. Qué bárbaro, Someta, Hi, good evening. Good evening. Welcome again to Rosibel, Rudis. I don't know what happened to Alexandra. Hi, teacher. Hi, Rudis. Rosibel, Ariel. I'm here if you are doubting about Alexandra. Good evening. Ready for the last class of this module, guys. This is the last class of the module. Good evening, Alexandra. Good evening, Amanda. Good evening, teacher. Good evening. Very good. Hello. Hi. Hi. Hi, Andrea. Hi. Hello, hello, we are almost starting. We're gonna make sure that the introduction, because I think so that today we have the time for the survey. Giovanni Villa, good evening. Good evening, teacher. How are you today? Mr. Brian Monterrosa, good evening. What about my internet? Remember, guys, today is the last class. Okay. Welcome again to the program of INSAFOR, that is very best known as English for Work program. This is the end of the basic module one. Okay. This is the end of the basic module one. And today we are gonna study the last topic of this module. I hope that everybody has finished all the homeworks. Just missing maybe the exam, some of you. Maybe some of you have done. If you have done and if you have good grade, very good for you. But if not, today it's gonna be the time to do it. Okay.
And let's go on and start again, okay? We're gonna make a, like a review of the last class. Welcome, everybody, welcome. Okay. Let's gonna cheer, I mean, let's gonna cheer. Okay, and today, the topic of today is, there is and there are, good evening, Eduardo, sorry. There is, there are, and adjectives to describe places, adjectives to describe places, okay? We are gonna study the adjectives to describe places and to describe everything, I mean. We are going to use them to describe places because remember that we are studying places, how to give directions, how to give some references about the topic, about the things, I mean, where you work or whatever. Okay. So let's see. Here we have a place. Nice picture. I always love this picture. Okay. Let's see, Rocibel. Escríbame dos cosas que usted ve por ahí. Sí pueden ver mi pantalla, ¿verdad? ¿Me copian, Pacheco, me copian? Sí. Ah, okay. Rocibel, dos cosas que pueda ver ahí usando. Él ya sabe cómo dice allí hay, ¿verdad? Sí. Sí. There is a police station. Mm-hmm. There is a post office. Muy bien. That's it. Dos cosas. Okay. Eduardo. No, maybe that he doesn't have. Giovanni? Hi, teacher. There is a sports center. Ah, muy bien. There is a sports center. And there is next to, yo creo que sería next to the post office. Mm-hmm. ¿Qué? Ah, está diciéndome que el Sports Center está next to the post office. Al lado, diciéndome, o a la par. No, sería, entonces sería otra palabra, sería beside. Beside, maybe. Across the street, maybe. Mm. Good evening, Claribel. Perdón, por Dios. Yo tengo audio, estoy en una laptop, no sé qué es lo que pasa cuando lo conecto en el otro, no escucho. Ah, pero ahorita ya tiene audio. Se oye un poco bajo. Ya tiene audio. ¿No me oye? There is a police station. Uh-huh. There is a office. There is movie. Ok, está bien ahí. Dos o tres máximo. Hospital. Va. There is bus depot. Árbaro, por ti. Déjeme. Ya, estamos bien. Gracias. Just tú. Thank you. Good evening, Karen. Sorry, please. Mr. Someta. Police station. Recuérdese, there is, there are. There is police station. Recuérdese que there is a. There is a police station. Mm-hmm. Between park station and post office. Could be.
You forgot the parking lot, but it's good. It's okay. Good. Okay, Karen, we got it. Amanda. There is a library, and it is at the corner next to the It is on the corner next to the supermarket. Mm-hmm. Good, Amanda. Maybe Brian Alexander Monterrosa. There is a fire station. Mm-hmm. There is a hospital. Hospital, yeah. Good. Rosibel, ¿ya estuvo o no? Sí, ¿verdad? Thank you. Jacqueline. Hi, teacher. Describe two or three things that you could see in the picture. Sorry, teacher. Ahorita me está cargando todavía todo porque recién me conecto. Ah, okay. After I'm going to talk to you. Okay. I'm going to skip you and after. Carlos Amaya. Hi. Good evening, Carlos. Could you describe any two or three things that you could see on the picture? I see a school, restaurant. There is a school. Remember, there are. Okay, there is a school, there is a restaurant, and there is a fruit and vegetables. Okay. Mm-hmm. That's it. That's okay. Remember also, guys, that you can use the prepositions, yeah? Rudy's, Chris Mary. Hey, quiero ver. There is a fire station. Next to police station. Perfecto. ¿Otra cosa, Rudis? Quiero ver. Ay, post office. Uh-huh. Ay, Dios mío, ¿cómo le digo el otro? Porque usted dijo dos cosas que viera, que observáramos nosotros, ¿verdad? Sí. Uh-huh. Depot, hoy casi no veo, teacher. There is a bus depot. Yeah, there is a bus depot. Yes. Okay. Thank you. Alexandra. Good evening, teacher. Good evening, Alexandra. There is movie theater. There is a movie theater. It's near bus depot. Uh-huh. And there is a library. Ah, okay. Good. Thank you. Lisbeth. Hi. There is coffee. There is a cafe. It's from off movie theater. Okay. Provecho, Andrea. Gracias. El otro es, no sé si va a salir bien, pero fire truck inside, pero there is fire truck inside fire station. A fire truck, yeah, fire truck inside the fire station, very good. Hay un camión de bomberos inside, adentro de, muy bien. Brenda. Good evening, teacher. Good evening, Brenda. There is post office and
behind movie theater. Next to police station. Next to a police station. Not que behind, a post office behind. Maybe pensaré que está in front, in front of or across the street. Pero está bien, Brenda. Good. Yo creería que estaba atrás, pero quizás está enfrente entonces. Ajá, está enfrente. Bueno. The movie theater is behind the post office. But the post office is in front of the movie theater. Brenda Claribel. Sorry, no, Amy Claribel. So sorry. Hi, good evening. Good evening, Noemi. The sports center is opposite post office. Post office. There, very good. The restaurant is next dentist. Next to the dentist. Thank you. Se quedan. La imagen también es para tenerlos abiertos y para que abran bien los ojos en lo que hay allí. Thank you. Ya estuvo, dos cosas eran, no te preocupes, Claribel. Ah, ok. Ok. Dejo de compartir. Dejo de compartir. So. Welcome, guys. Bienvenidos. Comentarles que el día de ahora pues se va a hacer una encuesta. En el momento en el que nos indiquen que haya que dejar la actividad que estemos haciendo, va a haber que dejarla y vamos a pasar a la encuesta. Espero que todos hayan podido ver el video para que pues sepan cómo se va a realizar la encuesta. De igual forma, pues yo lo voy a ir guiando step by step, paso a paso, para que podamos realizar la encuesta de la mejor manera. ¿Qué les puedo decir? Eso, ¿no? Quizás constantemente recordaré que es la última para que no vaya a pensar usted, mire, y mañana, o para que también recuerde que después de esta sesión, si aún no ha hecho el examen final, lo tiene que hacer. Por eso es de que quizás constantemente les estaré recordando que es la última sesión. ¿Ok? Eso sería. Voy a proyectar la imagen otra vez y hoy pregunto dónde están hoy. Yo hago las preguntas. Puedo preguntar, how can I get, ¿cómo puedo llegar ahí? Una pregunta, si yo digo, ¿cómo puedo llegar ahí? Es que, where are you? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estás? ¿Ah? Es decir, no solo me diga, mire, por aquí se va a ir por esta calle o enfrente del dentist, por ejemplo, hablando de la pintura que tengo, sino que me tiene que preguntar dónde estoy. O simple y sencillamente, si yo pregunto, how can I get there? Usted, si me pregunta, ¿y dónde está? Para decirme, ah, desde ahí, ¿dónde está? Puede, no sé, camina dos bloques, gira a la derecha. Y, ¿qué? Ah, pero si yo pregunto, where is that? Entonces, si solo me dice, ¿dónde está? Vamos a hacer un ejemplo. Veamos, comparto pantalla otra vez. Por ejemplo, Carlos Amaya. Hey. Where is the ambulance? The ambulance is in front of the hospital. Yeah, very good. Thank you, Mr. Amaya. Ese es cuando le pregunto where is. Alexandra. Right? Yeah, that's okay. You did good. Alexandra Montenegro. No, not here. Maybe, I don't know. Sorry, what happened?
No, no, I don't know. Que no me estoy, dejo de compartir. Que me perdí o algo, no. Yo creo que se congeló su imagen, teacher. Ah, ok. Permítanme entonces. No sé qué está pasando. Y está yo lenta, incluso se congela. So sorry. Hoy sí. Yes. Yes, yes. Can you hear me? Are you? Yes. Okay. I'm gonna share my screen again. That's why maybe. But okay, Carlos Amaya, you did good. Okay. Okay. Alexandra. Hi, teacher. Hi, Alexandra. Alexandra, can you, how can I get the restaurant? I don't know what happened to me. Peter, can you repeat me? Yeah. How can I get the restaurant? Where are you there? Where are you? I mean. Where are you, perdón? Oh, where are you now? Así como NASA. Where are you now? Okay, I am in the supermarket. I am in the supermarket. Yeah. Go straight. Mm-hmm. From post office. From post office, go straight to block. And there is their supermarket, a restaurant. Sorry. Okay. Good. Go straight, very well, go straight. And after turn in the post office and go to the restaurant. Okay, bye chicos, ya vieron el ejemplo entonces hoy todos, vamos, esos eran ejemplos. Okay, Rudy's Gris Mary. Hi teacher. Rudy's, where is the bicycle? Bicycle. Oh, the man on the bicycle. Yeah. In front of a hospital. No, me perdí. Look at here. Por aquí. In front of, está bien, pero no de hospital. In front of. Ajá. Mm. The sports center. Yes. Ajá, in front of the sports center. Okay. Good, Rudy's. Thank you, teacher. You're welcome. Brian Alexander Monterrosa. Brian. Hola. Where is the trash can? Where is the trash can?
Where is the trash can, Brian? Hello. That's all. ¿Me quedé otra vez? Or what about Brian? ¿Qué pasó, Brian? Maybe. Se me quedó. Bueno, salgamos ahorita. Voy a pasar lista, que es momento de pasar lista, ¿ok? Ya voy con los demás. Veamos, Amanda Yesenia López, de Murcia. Presente. Good. Let me see, yes. Okay. Andrea Lisbeth Monge. Present. Good. Brenda Cecilia Alvarado. Present. Brian Alexander Monterrosa. I don't know what happened to Brian. So. Eduardo Antonio Portillo Leiva. Eduardo Antonio Portillo Leiva. Escucha. Sí, ya le escuché. Está, pero está bien. Iris Xiomara Mejía García. Jacqueline Marlene. Marlene Pérez. Present. Sorry, teacher. Okay. Right, what I did. Juan Carlos Jovel Amaya. Here. Juan Carlos Salvador Aragón. Karen Lizeth Galdames Guido. Jenny Alexandra Montenegro. Present. Good. Ya vi, Karen. No se preocupe, Karen. Tranquila. Kevin Adiel Someta Rosa. Present. Luis Giovanni Villa Jovel. Present. Present. Noemí Claribel Méndez Chávez. Present. Rosibel Hernández. Present, teacher. Yancy Odalis Renderos. Y Rudis Grismeri Hernández de Bonilla. Present, teacher. Good. Vale, volvamos entonces. Ya les dije, si nos hablan de la encuesta, en ese momento los voy a sacar. Y pues vamos a la encuesta. Again. Estaba Rudis. Rosibel. Hi. Rosibel, how can I get the bus depot?
¿Cómo puedo llegar a la Bus Depot? Esa es estación, Quiche. Así es. No. Sí. Okay. Es estación. Sería. ¿Dónde estoy? La primera pregunta, ¿dónde estoy? Where are you now? Where are you now? I'm in the post office. Across. Mm-hmm. Across one block. Okay. For the movie theater. For the movie theater. Ah, pero ahí no me puedo cruzar. ¿Cómo llego hasta ahí si estoy aquí? Está cerrado. Ah, tiene que cruzar una cuadra. Okay. Tengo que saltarme el edificio. Hey, no, tampoco. Come on. No, teacher. Go straight. One block. ¿Hacia dónde? Deme un punto de referencia. One block and go straight one block and fire station. Ah, va, perfecto. And then across at behind atrás. Sí. Behind one block. Behind. There is behind of fire station. Ah, okay, bye. Me voy a fire station and after me voy behind. Ah, bye. Ya me andaba perdiendo. Sí, ya llegó. Ya más o menos, ya me ubiqué. There is. Okay, there is. Está bien. It's too difficult. ¿Ah? Sí, es cierto, yo sé, Alexandra. It's too difficult, but that's true. I mean, and that's the reality. I know that it's very hard. Oh, la pintura tampoco okay, ayuda. Okay, teacher. Aunque es la mejor pinturita que lleva, no ayuda mucho, pero es la mejor pinturita que hallé. No es tan plana. Okay, don't worry. Thank you, Rosabel. Veamos, Brenda. Brenda. Vayan alistando. Pongan ya sus barbas en remojo, niño. Janova. Brenda. Let me see, Brenda. Ah, okay. Where are the traffic lights, Brenda? Ayúdenme, niño, que ya estoy viejito y casi no veo. Where are the traffic lights? No entiendo la pregunta. ¿Dónde están teacher? ¿Dónde está el semáforo? Where is the traffic light? Oh. ¿De dónde hasta dónde? No, hay solo tres semáforos hay usted, dígame cuál. Pregunté alguno. Okay. There is post office. Go straight.
Straight. Straight. To left. Okay. No, yes, sería cruzando. Across the street. La calle. If you are in the post across office, the you can say across the street and you're going to find a traffic light. Okay. Thank you. Mr. Giovanni Villa. Hi, teacher. Mr. Giovanni Villa. Where is the mail? ¿Dónde está el correo? No la oficina de correo, sino el correo. ¿Ah? Upa. Ahí está, ¿ve? Ok. Y ustedes no le... Esta pintura le pueden sacar lucro, niños. Sería, there is... Ajá. In front Sports Center. Could be, pero habría. Esa está bien, pero ¿qué otra? ¿Cómo podría decirse esquina? Ah, on the corner. ¿Perdón? On the corner. On the corner of the post office. Exacto, on the corner. On the post, ajá. On the corner of the post office, exacto. Mr. Someta. Hi. Ya sienten así como que bueno. Where is the yellow car? There is a yellow car. Mm-hmm. Corner. On the corner. On the corner, the dentist. Of the dentist, right? Estamos bien, muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Está muy bien, está muy bien. Odalis, welcome, Odalis. Hi, teacher. Hi, Odalis. Andrea. Hi. Andrea, where is the big cup of coffee? Where are you now? Ah, en ese caso sí yo pregunto cómo llegar, pero usted me puede decir, por ejemplo, vaya, pero estamos bien, le voy a decir dónde estoy, vaya. I'm in the police station. Estoy en la estación de policía. Me acaban de sacar. And I need a big cup of coffee. No se rían, niño. No se rían. Go straight. Go straight. Go straight post office. Sorry? At post office. At post office. Ah, okay. I'm here in the post office. Uh-huh. A post office. Uh-huh. Walk un block. Sorry? Walk un block. Again? Walk un block. One block. Ah, walk one block. Walk one block. And I have to turn or I have to continue straight? Continue straight. Ah, me voy recto. No, verdad, creo que I have to turn around. Tengo que, I have to turn. Tengo que girar. Turn left. Ajá, vamos, giro a la derecha. Ajá, turn ya voy casi andando. Ajá, y después... Go straight. Ajá. Go straight. Y ahí. Door. Next right. To the dentist, maybe. Next to the dentist, you are going to find a big cup of coffee.
¿Cómo se dice cruzar la calle? Across the street. Yeah, across the street. ¿Cómo es? Across. Across. Across, okay. Ajá, across the street. Una pregunta, teacher. Dígame. También se, cuando usted nos pregunta cómo puedo llegar, se le puede preguntar a usted, where are you? Where are you? Sí, ¿dónde estás? That's the question. Esa es la pregunta que se hace. ¿Dónde estás? Bueno, me imagino que usted cuando no conoce un lugar, llama, ¿verdad? Y le dice, mire, ¿y cómo puedo llegar ahí? Y a la gente le dice, ah, ¿y dónde está ahorita? Le dice, ¿o dónde está? Y ya usted le dice, ah, estoy aquí, en tal lado, ya da un punto de referencia, y ya de ahí la gente lo ubica. Ah, no, mire, entonces está muy lejos, está cerca, solo doble aquí, ta, ta, ta. Eso es lo mismo en inglés. Ok, guys. Okay. Very good. Dígame. Ok, Jacqueline. Hi, teacher. How can I get the hospital if I am in the sports center, Jacqueline? The sports center is the... Que suspiro es, así difícil. Como que bueno, ni modo. Vaya. quiero ver. Go straight. Where? In front. ¿Hacia dónde me voy recto? In front, no. Ah, también se puede ir ahí, vaya. Heavy, go straight, una, dos, three blocks. No, two blocks. Walk two blocks. And turn left. Pero, ¿a mí no lo bloque walk, hacia dónde? Go straight aquí. In front. Following the coffee. Following the coffee. Ah, okay. Yeah. After? Walk two blocks. ¿Hacia dónde? After walk two blocks, and then turn left one blocks across the street. Mm-hmm. Y llegó. You are right. Just you are there. Good. Okay, thank you. Okay, thank you. ¿Quién me falta? Diga yo, por favor. Me perdí. O no quieren decir. Barbaridad, niños. Me. Ah, okay, Claribel. Perfecto, thank you. ¿Quién más me dijo? Me. Me, ajá, perfecto, Claribel. Good. Yo también, teacher, sorry. ¿Yo también quién? Sorry. Yo, Brian. Brian, okay. Noemí, Brian, ¿quién más? Va, ahorita tengo dos entonces. Que Carlos, hablemos junto con este Kenny, porque las había puesto ya a hacer algún ejemplo. Va, okay, Claribel. Ready. ¿Lista para perderme? Okay. No me pierdan, niños. Okay. I am in the restaurant, Claribel. How can I get to school? Estoy en el restaurante. ¿Cómo puedo llegar a la escuela? Me hablaron de los hipotes y tengo que ir a castigarlos. You cross the street. Mm-hmm. ¿Hacia dónde? Then... Go. Ver, dígame straight. Hacia dónde, porque aquí me la puedo cruzar, o sea, hacia el dentist o hacia el parque. No. Ah. You cross the street to the park. Perfect, wow, y sí, ya estamos ahí, eso. Okay, go straight. ¿Hacia dónde? To hospital. Looking for the hospital. Ah, okay, perfecto, vaya, vamos. Okay, then. ¿Cómo sé cuál es izquierda o cuál es derecha?
then, yeah, but then you cross the street to school. Generalmente, digamos, como que yo estuviera yendo para acá, me imagino que esta es izquierda y esta es derecha. Entonces, en todo caso. Okay, then go the, then across the or turn. Turn right. Turn right. Uh-huh. And you're gonna find the school. That's it. Brian. Thank you, Claribel. No me perdió tanto. Brian. Okay. Dígame, teacher. Brian. Está fallando el intro. Así me sí, me, bueno. Veamos. Brian, estoy en el hospital, Brian, y nadie me llegó a traer, así es que tengo que ir al bus depot. ¿Cómo puedo hacer? A ver, dijo el chico y me dio. Cruzo, ¿hacia dónde? Quiero ver. Cruz the street and the park. Ah, cruzo la calle hacia el parque, muy bien. Tal vez no me matan porque vengo del hospital, pero bueno. No, porque se puede ir por la línea peatonal. La línea de cebra, ok. And after, me siento en el parque, pero tal vez alguien tiene compasión de mí, ok. Hey, pásala de café. And after. ¿Cómo se dice? Enfrente. In front of. In front of the park, the bus depot. The bus is the bus depot. Muy bien. Dejo de compartir. ¿Alguien que se me ha quedado? Ya ven, niños. Giovanni, le pregunté, Giovanni. Va. Ya ven, niños. Cuesta dar direcciones, ¿verdad? Así a ver a quién va a perder, más en inglés. Flor, buenas noches, Flor. No sé si nos va a acompañar ya para la encuesta. Sí, buenas noches, Carlos. Sí, en efecto, les voy a hacer compañía en este momento. Las disculpas que entré tarde, pero estaba en otro grupo. No se preocupe, Flor, no hay problema. Vaya, chicos. Entonces, para acceder a la encuesta, tienen que ir al WhatsApp. En el WhatsApp del grupo mandaron hoy cómo vamos a ir a la encuesta, niños. Ya tuvieron que haber visto el video. Igual, si no lo han visto, pues aquí vamos a tratar de guiarlos paso a paso. Bien. Entonces, yo también sugerí que tuviera dos dispositivos si podía. Pues ahorita elija uno. Va. Quiero ver si tal vez. Déjeme. Veamos. Veamos. Ah. Bien. Déjenme. Vale. Entonces. No sé, va. Primero que nada, si todos tienen que acceder al enlace que está en el WhatsApp. Quiero ver si, no sé si lo tienen por ahí. Si no, ahorita se los comparto por el chat. Enlace de WhatsApp. No me le dejan llevar su nombre. Ok. Enlace de encuesta. Chat, bye. Yo creo que. No sé si. No. Quiero ver. Ahí está el enlace de la encuesta. Si acaso. Número uno. Va. Por favor. Van diciéndome cuando puedan ingresar. Pinche de gesta. Sorry. Ya le voy a mostrar, Brian. Es que no, el brillo del celular no me deja. Sí. Bien. Sorry.
No, no se preocupe. Ahorita le muestro que más o menos le debe de aparecer. Déjeme ver. Quiero ver. Listo, va, Giovanni, perfecto. Listo, listo. Dejo de compartir. Dejo de compartir, se me fue. Teacher, disculpe. Dígame. ¿Cuál es el enlace que mandó ahorita? Sí, en ese enlace, que es el mismo que mandaron en que mandaron por el WhatsApp, Rudis. Es el mismo. Está. Es el código que nos pide, teacher. Este es un poquito bien. Va. El código ahí está también. No, este es solo una encuesta de muestra. No, no es el código. Va, así le va a aparecer, mire. Así está ya. Encuesta de satisfacción de inglés. Va, ahí tiene que ingresar el número completo de orden. Una vez más, está, dejo de compartir. Ese también está en el WhatsApp. En el WhatsApp está el número de orden. Ay, no, esa, ah, no, perdón, ese enlace entonces quiero ver. No, pues ese enlace creo que era para. Quiero ver, me equivoqué. Sí, perdón. Quiero ver. La encuesta se llama cómo se facilita. Enlace, va, perdón, niños. No sé si alguien ya. Yo creo que algunos ya habían ingresado, pero perdón, aquí está el enlace para la encuesta. Disculpenme, quiero ver. Voy a ver si. Lástima, quiero ver si puedo eliminar esto. No, no lo puedo eliminar. Pero perdón, corrijo que me había equivocado, no me había fijado. Ahí está el enlace para la encuesta. Y el número de orden debería de copiarlo de ahí del WhatsApp. Pero si no, una vez más también lo voy a pegar acá. Ah, mire, ahí está el número de orden en el chat también, ya lo puse. El nombre del. Vale, voy a pasar, me voy a pegar estos datos por si lo necesitan. Vamos, me paso una vez más, comparto. Vaya, todos deberían de ir, no sé, ya pusieron su nombre. Me lo pueden mandar al WhatsApp, por favor. Al grupo, Clary, dejo de compartir. Permítame entonces. Sí, ok. Vamos a reenviar. Reenviar. Teacher, disculpe, lo que acaba de enviar no es el enlace. Sí, ya corregí, Rudy, que el primero que envié no era el enlace. Y me pedí disculpas, Rudy. Ya envié el que dice. Y ya acabo de enviar también al WhatsApp. Sí, era como la entrada para la sesión y las disculpas del caso, Rudy. Pero ahí ya sí ya envié el enlace. No hay problema. Uno que dice... Bitly. Solamente es contestar la encuesta. Le voy a, va, vamos a algo, Rudy, lo voy a volver a copiar y ahorita lo voy a enviar al aquí, al chat. Va, ahí está otra vez. Va, yo ya entré a esto de lo de la encuesta, ¿sí? Va, perfecto, me llega. Vamos por pasos, niños. Yo sé que algunos ya entraron y les cuesta menos la tecnología, pero vamos por pasos. Debe de llevar, ya le mandé el número de orden que debe llevar, cópielo, no lo vaya, cópielo, cuando digo es cópielo y péguelo, no digo lo vaya escribiendo. Luego su nombre completo, luego el correo electrónico y luego su número de celular. Me avisan cuando ya vayamos por esa parte, por favor. Y si alguna cosa no pueden, aquí está Flor, que ella nos puede apoyar. Teacher. Dígame. El número de orden lo puede copiar en el WhatsApp, por favor. Ah, va. Ahorita se lo voy a copiar solo el número de orden, porque mandé todo, déjeme, dejo de compartir, dejo, va, lo voy a copiar en el WhatsApp, el número de orden, vamos, ahí está, ahí está. Vale. Entonces, ahí está, ya debió de ir por lo menos al número de celular. De ahí, acá, cosas importantes.
obviamente su sexo, el departamento de residencia, el municipio de residencia, la empresa donde trabaja, Flor, quizás solo me ayuda a corregir, sigue siendo la razón social, ¿verdad, Flor? ¿Perdón? Sigue siendo la razón social, ¿verdad? ¿El qué, Carlos? El nombre de la empresa. Sí, siempre sería la razón social. Vaya, niños, si alguien no se acuerda, escríbame al particular ahorita o y acá voy a tener yo, dejo de compartir y aquí voy a tener abierto el WhatsApp para que dice profesor, ahorita sí mismo al particular, obviamente ahí, profesor, mire que no me acuerdo de la razón o del nombre de la razón social de la empresa, porque tal vez su empresa se llama de una forma, pero la razón social que reporta es de otra forma. Teacher, disculpe. Dígame. Disculpe, donde dice departamento de residencia, no me agarra ponerle la unión. De y verdad. Ya lo busqué aquí entre el menú y no aparece la unión. Vaya. No sé, Flor, ahí qué puede pasar, Flor. Sí. Vamos. En este caso, voy a revisar en ese momento, Carlos, dime un segundo. Va, gracias. Ahorita sí. Le pongo cuando iniciamos el curso, Dalis, deme espacio, ahorita le pongo. Ah, okay. Ya, teacher, ya, thank you. Gracias, 3 de octubre, sí. Karen dice 3 de octubre, thank you, Karen. Sí, estoy, sí, fue exactamente 3 de octubre, gracias. Va. Pero ahorita contesto a alguien, permítame. Ahorita veo eso. Así es, Rocibel. Bien. Vamos, todos deberíamos de ir ahorita, por lo menos con el nombre de nuestra empresa, ¿verdad? Ya dije, nombre de nuestra empresa. Por lo menos, de la empresa donde usted trabaja. Del proveedor con el que se capacitó, ese, pues, ahí tiene que buscar, tiene que decir Regal International, ¿ok? Inglés corporativo, Regal International. Ahorita vemos al WhatsApp. Póngame el nombre porque no sé quién me está preguntando. Póngame el nombre, por favor, que me está escribiendo ahorita. Ah, ok, Brian, thank you. Permítame, ahorita sí. Veo eso. Ahorita sí. Ya. Sí, ya. Va. Ahí está. Brian. Giovanni, ya. Giovanni, estamos bien, Giovanni. Solo que déjeme ver que le digo algo, Giovanni, ya que se me fue adelantando un poquito. Vale, después lleno esto, Giovanni, vamos a ir. Esta parte es importante. Acá que le vayan, que cuando ya la terminen, si ya la terminen, Giovanni, me voy a adelantar un poco con Giovanni, luego me regreso con los demás. Ponga, cuando le diga gracias, si la llenó bien, Giovanni, por favor, porque solo una vez se hace. No nos adelantamos mucho, le ponga su nombre acá y la envíe al grupo. ¿A cuál grupo? Al que estamos, obviamente, ¿verdad? Nombre del curso, ahorita le digo quién me está preguntando el nombre del curso, dejo de compartir. Una consulta. ¿Perdón? No hay consulta, teacher. No hay consultas. Nombre del proveedor con el que se capacitó. Ahorita. Ah, nombre del proveedor, ahorita también, permítame. Ahí está el que me pidió el nombre del módulo, el nombre del curso. Y ahorita le doy el nombre del módulo. Veamos. Es corporativo Regal International. Exacto. Regal International. Le tomo captura, teacher, y le envío al grupo. Exacto. Con nombre, por favor, Giovanni. Ah, perfecto. Con nombre, por favor.
porque si no después andamos viendo de quién es y eso es bien difícil. Someta, creo que me preguntó ahorita, vaya, Someta, aquí. Ahí está, Inglés Corporativo Real International SADCB. Vale. Veamos, alguien que se haya quedado que requiera ayuda. Number 10. En la número 10, eso me está preguntando. Yes. En la número 10, ¿qué dice la número 10? Permítame. Oh my God, ¿qué dice la 10? Veamos. Nombre del curso. Ah, ahorita lo acabo de postear en el chat. Okay. Inglés principiante módulo 1. Cópienlo de aquí del chat con todas las comillas y todo. Dígame. Ya tengo la parte donde gracias, la respuesta se envía. Vaya, se envía. Estamos bien, Andrea. Entonces, si ya hizo la parte de gracias, van a empezar a caerme al WhatsApp del grupo. Acá, mire, por favor, esto es importante. Póngale su nombre, ¿verdad? Ahí está. Póngale su nombre para mandarla, para saber que es suya. Para que cuando los compañeros de inglés corporativo revisen, sepan ya de una sola vez que esa foto fue de su encuesta. Porque esa tiene un registro, tiene un número, y ellos necesitan buscarlo de esa forma. Entonces, además, ya les dije que es uno de los requisitos para acceder al siguiente módulo. Vamos, no sé, ya, entonces ya tengo a Giovanni ahorita, que ya terminó. Andrea, creo que es la siguiente. Número 12. ¿Fecha de finalización del curso? Fecha de finalización del curso sería hoy, 31 de octubre. No se ha movido la fecha, ¿verdad, Flor? Porque para empezar era 28, pero hoy es 31, por lo que estuvo ese atraso, ¿verdad, Flor? Solo, perdón. Sí, chef. Permítame. La fecha que se le envió, Carlos, decía 31, ¿verdad? Ah, sí. Ajá. Sí, entonces esa sería la fecha en la que finalice el curso. Va, perfecto. Hola, teacher. Dígame, Rudis. En el caso del nombre del curso, sería el módulo 1. Aquí está, mire, Rudis. Aquí lo acabo de postear en el... lo voy a volver a poner en el chat. Ahí está. Brian me dijo en cuál número, perdón. Número 12. ¿Qué fecha inició el curso? Ah, 3 de octubre. Pero en el chat de que estamos ahorita en vivo o en el... Si quieres se lo envío también al WhatsApp, Rudy. Ahorita si quieres lo envío. Sí, porque estoy en el teléfono y no... Va. No. Ahí está el nombre del curso. 10 de octubre. No, 3 de octubre. 3 de octubre y... finalización 31 de octubre. Bien, ya tengo entonces a Carlos Amaya, que no me hizo preguntas, pero ya estuvo, Carlos Amaya. Ya, después de que Giovanni dijo cómo era la vida, leí del fin de semana, y Carlos ya no quiere hablar, Carlos. Era Club Deportivo Fáscar. No, mentira, mentira. ¿Dónde dice gracias? Donde dice gracias, le pone su nombre, por favor, antes de enviarme la foto. Ahí ya sabe cómo enviar una foto. Gracias, Odalis. Antes de enviar la foto, ahí le pone nombre. Antes de enviar la captura de pantalla, le pone nombre, por favor. Sí, la foto. Teacher. Dígame. La número 15 no es necesario llenarla. Ahorita ven cuál es la 15. Ahorita veo cuál es la 15. 15. Mencione que otros cursos son de su interés. Estoy honesto, Flor, quizás ahí quedo a su disposición. No sé si es necesario, si ellos conocen algunos otros cursos, no sé. Perdón. En la número 15, en donde dice que otros cursos conocen. Sí, de momento estamos brindando cursos de marketing como cursos abiertos. También está el de Inbound Marketing, Email Marketing, los cursos de Excel y el arte de las ventas. Perfecto, niños. Ahí tienen toda una amplia gama para que puedan seguir con Inglés Corporativo. Una amplia gama de formación a través de profesionales certificados. También tenemos el curso de Bitcoin, Carlos. Ah, vaya, ven. Aquellos que ya tienen ahí sus pesetas en el Bitcoin, por favor. Está bien. Y le 16 en el comentario, ¿verdad? Sí, ahí si usted mire,
Ese teacher y la asesora que nos teacher. Puso inglés corporativo es la mejor, así es que eso lo puede poner. Vamos, ¿qué pasó? Voy a tratar de hacerlo. Eduardo, perdón, dígame, Eduardo. Voy a tratar de hacerlo aquí en el teléfono porque no sé qué me le pasó la laptop. Ahí tenía ya la encuesta y ya no pude entrar. Vale, perfecto, está bien, Eduardo. Listo, Dalis. Vale, vamos, ya vi algunas fotos en el teléfono. Los 16 es cualquier. La 16. Me dice comentario. Ahí, ¿qué? Sí, creo que es comentario. Sí, es comentario general. Ya le dije, ahí te puede decir. Y todo lo bueno que quiere decir sobre mi persona como profesor y sobre inglés corporativo. En la 16 es que se va a evaluar al teacher Carlos Alexander. No, son comentarios generales. Yo creo que de hecho no sé si a ustedes les pasan. Si a ustedes les pasaron una encuesta sobre mi persona, no sé si a veces lo hacen. Ay, ya se nos fue Flor, solo tenía 20 minutos. Pero bueno, creo que evacuamos las dudas. No sé cómo vamos con todo eso, niños. ¿Cómo vamos? ¿Ya algunos ya pusieron listo? Teacher, yo tengo una pregunta. Dígame, Kenny Alexandra. Pero es más que todo relacionado. Permítame, Kenny. Es porque todo relacionado a la plataforma de las tareas y los exámenes. ¿Qué pasó? Dígame. Yo ya terminé en teoría hace una semanita toda la plataforma, pero quiero salir de dudas de si realmente se me ha quedado guardado. Me aparece el examen final, le doy siguiente y ya no me da nada más, pero no me arroja ningún comprobante de finalización. Ni no sé si realmente ya revisé si he hecho la tarea por tarea y todo lo he concluido, pero no sé si al final se pudiera verificar si he terminado o está guardado el avance. Fíjese que no sé si aquel día mostraron unas gráficas que se pueden mostrar en el avance, Kenny. Solo esas se muestran, es decir, y si no estoy mal, ahí luego después de, no sé, ya cuando termine el curso le dan, digamos, ahorita la plataforma no emite ningún diploma, Kenny. Teacher, ahí te dice municipio de residencia, le pongo solamente el lugar donde yo vivo o la dirección completa de donde yo vivo. No, solo el municipio. Entonces, Alexandra, pues, eso sería, es decir, digamos, la plataforma en sí no da ningún diploma. Por haber, digamos, participar. Solo puede ir a unas estadísticas que ahí le arrojan cuánto tiene de nota. Ya voy, Brian. Si quiere lo voy a silenciar. Bueno, está silenciado. Ya voy, Brian. Solo deme espacio. Otra cosa, Alexandra. Tal vez me reenvía su encuesta, pero hoy póngamele nombre, por favor, Alexandra. Porque sí, ya vi que me la reenvió. Y okay. No registrada, pero no me le puso nombre. Entonces los compañeros a veces no la tienen registrada a usted como Alexandra, entonces a ellos sí les cuesta identificar de quién es. Permítame, Rudy. Voy a contestarle a Brian y después le contesto a usted. Permítame, Rudy. Ok. Gracias. Brian, dígame, Brian. ¿Cómo me quedó? Amanda, lo siento, Amanda. Dígame, Amanda. Perdón, dígame, Brian. Disculpe que. Pues de ahí solo le damos enviar y estuvo. Dele enviar, pero póngale su nombre, por favor. Así como cuando envía una foto y mira esta cosa. O sea, eso sí lo necesito. Porque, bueno, si ya termina la encuesta, le da enviar. Y ya cuando le aparezca gracias, entonces le pone su nombre, Brian, para saber que es suya. Ok, Brian. Al screenshot le tomo. Exacto, al screenshot. Exactly, the screenshot. You write down your name. Very good, the screenshot. Sí. Thank you, Kenny. Very good. Thank you, Alexandra. Rudis, perdón que la dejé. Hoy sí, Rudis. Perfecto. Sí, es que fíjese que le di a enviar, pero no hay donde ponerle el nombre. No está, está atenuado, no me agarra para escribirlo. De verdad. Me dijo sí, mire. ¿Cómo le muestro yo? Permítame, quiero ver si yo le puedo mostrar.
quiero ver. Déjenme ver si yo le puedo mostrar acá. Porque como dijeron que ahí donde decía gracias le podíamos poner el nombre, ¿verdad? Ah, pero vale. No me agarra nada. Vale, déjeme ver si... Déjenme. Quiero ver si puedo hacer algo. Es que... Quiero ver porque no tengo... Ah, va, esta, ya sé. Ahorita quiero ver si le puedo mostrar. Veamos. Fecha de finalización sería el 31 de octubre, ¿verdad? Sí. Vaya, vea. Aquí estoy ya para compartir la imagen. Mire, si puede ver esto acá. Alexander, me le faltó cabal el screenshot. Quiero ver el... Ah, bueno, ahí está bien. Está bien, Alexander. Rudis, aquí está, mire. Pues aquí donde dice cuando yo le doy compartir una imagen, ahí le dice, escribe un mensaje y ahí le puede poner su nombre. Espérenme. ¿Y era el número 15, teacher? Sí, es como que va, permítame, Portillo. Sí, sí, como que la va a compartir y ahí donde le dice escribe un mensaje, ahí le puede poner su nombre, Rudis. Ah, está bien. Okay. Vale. Perfecto. Dejo de compartir. Gracias. Dígame, Portillo. En la número 15 dice, mencione qué otros cursos son de su interés. Ah, acaban de decir que tienen marketing, estrategia de ventas, Excel, entre otros, ¿no? Pero esos son como los que nos mencionaba Flor. Eso sí tiene que llenar por... Pues ella es, no me, la verdad es que no me terminó de contestar si había que llenarlo, ¿no? Ella nos ofreció los cursos que tenía. Sí, sí. Anda. Karen, Brenda, muy bien, Brenda, no me hizo pregunta y ya tengo su encuesta. Very good. Sé que hay Andrea, muy bien, Carlos Amaya, Jacqueline Pérez, Odalis, Giovanni. En comentarios. Comentarios ahí, ya le dije, puede poner todo lo bueno del teacher, de la empresa, cómo lo han atendido. Ah, bueno. Ah. Aunque vuelvo y repito, a nadie le llegó una encuesta sobre los profesores, sobre mí. No se preocupe, los quiero, los voy a seguir queriendo. Dígame, Giovanni. No, teacher. Gracias, gracias. Una encuesta de parte de, para llenar de usted, ¿no? Digamos, ajá, porque se, sabía que a veces giran encuestas para profesores, depende, ¿no? Igual, ¿no? Debería. Es que lo hacen, no sé por qué ahorita quizás no sé, siempre sé que le llega una un poco antes, pero si no, no es problema, creo que. En comentario va. Espero yo que... Ah, muy bien, Ryan, perfecto. ¿Alguien me falta entonces? Solo Eduardo. No sé, al final, Karen, no sé si la pudo hacer al final. Hola, teacher. Hola, disculpe, pero no sé cómo compartirla, no hay cómo hacerlo. No sé cómo lo hicieron los compañeros. Hola. Sí, hola. Sí. No sé cómo le digo, cómo ayudarle de aquí hasta allá. Sería. ¿Los chicos cómo lo hicieron? Es los que compañeros. Solo le da a la foto como que va a compartir y luego ahí donde dice escribe mensaje, y ahí le pone. Pero es que no tira nada, o sea, la. Una captura de pantalla. También una captura de pantalla puede ser. Le pone copiar pantalla, Y ya en copiar pantalla le dice cuando se puede editar y ahí le pone poner texto y le pone ahí el nombre. Apretar el botón. ¿Cuál? F. No, mami. F. De la esquina. F. No. Sí, pero yo misma en estos lados. Cuesta para hacerlo. Teacher, y una foto no le pueden mandar. ¿Cómo no? Si es que de hecho foto cualquier cosa. El problema le pido es
que tiene que venir con su nombre, porque si no a veces andan adivinando que de quién es la encuesta, si la hizo o no la hizo. Puede ser foto, captura de pantalla, puede compartir cualquier cosa de esas, pero tiene que venir con el nombre para que así ellos sepan que hizo la encuesta. Porque no sé si ahí mismo también que da un número en la misma encuesta, no sé, y por ahí, o ellos la buscan, pero lo hacen en base a esa encuesta y al nombre. Entonces, ay, qué bien salgo en esta foto de Kenny, no, Kenny, mentira. Hasta yo me vine en la captura de pantalla. No la vayan a ver, niños. Ahí salgo yo así. Sí, le pongo, teacher, I'm sorry. Ya me di cuenta, sí, ya me di cuenta. Me capturó ahí. Bien, solo esperamos a Rudis y seguimos. Y voy, ya vamos al tema así como que vamos a terminar de ver en este día. Me avisa Rudis. Y si no, Rudis, hagamos algo. Solo compártamela a mi particular, Rudis, y yo la voy a compartir para saber qué es la suya. Para que no nos demos tanto problema, Rudis, compártamela así al particular y de ahí la voy a mandar yo al grupo como como captura suya, Rudis, para que ya no nos demos tanto, no le cueste tanto, Rudis. Solo compártamela al particular. Y yo de ahí la voy a mandar ya con su nombre y todo, Rudis. ¿Me oyó, Rudis? Luis Mary. Va, perfecto, ahí estamos, ya con eso me sirve. Gracias, Rudis. Yo sé que le costó, pero qué bueno, gracias, Rudis. Bien, Karen ya no sé si me dijo, me imagino que sigue trabajando, no he visto su encuesta, creo que no la pudo llenar. Va, terminemos entonces con el tema para que no vayan a decir el teacher ya no nos enseñó ese tema y pues teníamos aquí lugares a donde ir. Mire qué bonitos. Chulos, chulísimos esos lugares. Pero vamos a pasar a la parte. Ah, no la vieron. Y así, yo los estoy viendo, pero ustedes no. So sorry, guys. Let me see. Y así, como que, sí, mire qué bonitos los lugares. Bye. Ahí teníamos lugares para poder ir, ¿no? Y podríamos decir que decíamos de estos lugares como la Torre Eiffel, el Coliseum, no me acuerdo cómo se llama este domo de Sydney y esto que está en Inglaterra. Pero vamos a los adjetivos, ¿ok? Los adjetivos. ¿Sí a todos estamos? Los adjetivos. ¿Qué pasa entonces aquí con estos adjetivos? Sí, perdón, Karen, no me había fijado, discúlpeme. Va, entonces vamos, los adjetivos, hello, ya están todos aquí, no veo a la gente, se me fue. Todos se quedaron sin cámara. Aquí estamos. Brenda y Brian están con cámara. Vaya, dije, se me fueron. Ok, vamos aquí a los adjetivos. Vamos a los adjetivos entonces. Tenemos los adjetivos que tenemos, aquí le llaman los opuestos. El manual le llama como positivos y negativos. Pero hoy atendiendo a ciertas cuestiones psicológicas, no hay ni positivos ni negativos, sino que vamos a llamar adjetivos y sus opuestos. Y aquí tenemos, por ejemplo, un adjetivo que es beautiful y su opuesto could be ugly, ¿ok? It's ugly, no could be, it's ugly. Beautiful, ugly. Bright, dark. Clean, dirty. Empty, crowded. Interesting, boring. Large, small. Modern, traditional. Neat, messy. New, old. Quiet, noisy. Relaxing, stressful. Spacious, cramped. Terrific, terrible. Unusual, ordinary. And well-known, unknown. Okay? Eso es. Pregunta de qué significa cada uno.
What is the meaning of? Respondo. What is the meaning of need? Need. Need is when you have when you have the things in the places. I mean, you are a neat people. Eres una persona ordenada. That means missing es Messi es desordenado. Lo opuesto. Exacto. Messi es lo opuesto. Messi. Exactly. Okay. Well, canon. El well último. Noun. No se pronuncia la K. Well noun. Famous. Conocido. Bien conocido. Unknown. Es desconocido. Es desconocido. Un noun es desconocido y well noun es bien conocido o muy conocido, muy famoso. Ajá, los otros. What is the meaning of creepy? Creepy, let me see. Creepy. Spacious and creepy. Spacious, cramped. Cramped. Este es como encerrado. Es como pequeño. It's spacious es espacioso. Cram es como pequeño. La que sigue, teacher, no sé cómo pronuncia. ¿Cuál? Esta, terrific. Yes. That's it? Yes. Terrific. Yes. Terrific mean, I mean, este, es como, es que se los, que espérese, se lo busco mejor. Es que sí sé qué es, pero no lo puedo explicar en español ahorita, se me ha ido la palabra. Aunque no lo crea, o sea, se me ha ido la palabra, es decir, sí sé, yo sé, así como que hay algunas cosas que a veces uno nos dice, ah, no, ya me lo sé, pero, este, ahorita, siempre se me va esa, terrific. Terrific es extraordinarily great, o sea, grandioso, ¿ok? Es como maravilloso, terrific. Y a veces, ajá, puede ser algo de que causa terror, a veces. Es como que, pero generalmente es más como, generalmente es más de extraordinariamente grandioso, extremadamente bueno, maravilloso. Por ejemplo, usted podría decir, we had a terrific vacation. Y usted, unas terribles, no, unas maravillosas vacaciones. Ok. What else, guys? Empty. 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 How can I explain to you? I mean, empty es vacío, como el corazón a veces, vacío. Ah, no. Empty, I'm empty heart, okay. Y entonces el opuesto sería lleno. Aquí se refiere a vacío, podría ser, digamos, aquí se ruidoso, lleno, crowded es como que, o sea, es multitudinario. Exacto. Es lleno, ajá, con personas. Ajá. Sí. Es lleno en exceso. Gracias, Eduardo. Lleno en exceso. Ya le di a teacher, hasta ahorita. Gracias. No se preocupe, gracias. Perfecto, ya no hay más. Bárbaros, ya se la saben las demás. Dejo de compartir. Noisy o quieto. Quiet. Quiet es quieto o callado. Noisy es el opuesto.
de esa gente ruidosa, dice. She's noisy, I mean, no, he is noisy. ¿Cuál teacher? El quieto, ¿cómo digo? Quiet. ¿Es quieto o callado? Ah, y el opuesto es ruidoso. Exacto. Noisy. Maybe some of you have noisy neighbors. Quizás algunos de ustedes tienen vecinos ruidosos. No. Noisy neighbors. Hi, Kevin. A ver qué me va a decir, ¿verdad, Kevin? Teacher. Dígame. Stressful. Es lo que nos pasa a todos después de un día de trabajo y que nos hemos peleado con el jefe, Rudis. Bien, me entendió, ¿eh? Ya ves. Pero si se pelean con ella, teacher, si es la manager. Sí, pero sobre ella hay alguien. Casi, a menos que sea CEO de su compañía, sobre usted hay alguien, todos. Cuando lleva firma las cuentas y no le pasa la firma a los clientes. Ah, ah, bueno, no vieron, por ejemplo, así acá entre nos, no vieron el caso del señor Elon Musk. Ya mandó a volar a toda la mesa directiva de Twitter. Y a una muchacha la despidió en plena conferencia de radio. Le dice, sí, sé que hemos cometido errores. Y él le dijo, los errores llevan penalidades. Así. The faults have penalties. You are fired. Dijo, está despedida. Y todo así como que, ¿y qué pasó aquí? Ok. Dejo de compartir. Bueno, no hay mucho tiempo, pero vamos a trabajar un rato en los grupos. Les envío la hoja. Les envío la hoja. Ah, bueno, déjenme, antes que nada, mejor les voy a compartir antes de que vamos a trabajar en los grupos, cerrar. Voy a compartir. No, esto no, no, esto no, esto sí. Ah, acá está como lo ve el manual, ¿ok? Positive adjectives y negative adjectives, ¿ok? Y aquí tenemos algunos. Comfortable, narrow. Comfortable quiere decir cómodo, ¿verdad? They are comfortable. There are comfortable rooms. Ahí hay cuartos muy confortables, pero there is a narrow, una estrecha. Narrow es estrecho. Huge es un gran parqueo. Small offices son oficinas pequeñas. Nice places es como agradables. Disgusting, creo que son cognates, o sea, se entiende que es disgusting, ¿no? O sea, es, no sé, algo, no sé, nasty, disgusting, I mean. Illuminated, que es iluminado, y smelly, si no estoy mal, es apestoso. ¿Ok? Smelly es algo así como, with a bad smell. ¿Ok? Entonces, así es como los pone el manual. ¿Ok? Smell. Esos son. Y los que yo les he dado, ¿verdad? Smelly, ¿sí? Giving off a strong, unpleasant odor, yeah. Entonces es apestoso en nuestro español. Si yo le digo, mire, giving off a strong or unpleasant odor, y usted, ¿qué es apestoso? Dice. Así en El Salvador, ¿qué jiedes le dicen? ¿No? Jiede le dice, ese es el salvadoreño. Ok. Vaya, sí, así hiede, dice, que hiede, dice todavía la gente allá por el campo, hiede, dice, es coloquial, ¿no? O sea, ah, oí la palabra de Salvador Salarruez, algo así como, qué puerques, y uno así como, qué puerques, pero bueno, para aquellos que les gusta el idioma. Vamos entonces, dejo de compartir, vamos ahorita, les envío a una última hoja, chicos, de este módulo. Y vamos, ahí está la hoja. Vamos a hacer los grupos. Ah, bueno, voy a pasar lista antes de hacer los grupos porque creo que no he pasado. La encuesta no llevó un espacio de tiempo. Y ahí vamos.
Veamos. Amanda Yesenia López. Presente. Good. Permítame. Veamos. Ajá, ahora sí. Andrea Lisbeth Monge. Present. Brenda Cecilia Alvarado. Present. Brian Alexander Santos. Present. Eduardo Antonio Portillo. Present, teacher. Iris Yomara Mejía. Jacqueline Marlene Pérez. Present. Juan Carlos Jovel Amaya. Here. Juan Carlos Salvador Aragón. Karen Lizeth Galdames. Good. Kenny Alexandra Montenegro. Present. Kevin Adiel Someta. Present. Luis Giovanni Villa. Present. Noemí Claribel Méndez. Present. Rosibel Hernández. Present. Yancy Odalis Renderos. Present. Good. Rudis Grismeri Hernández de Bonilla. Present, teacher. Good. Va, vamos un rato a la sala, chicos. Y vamos a crear, se lo asigna automáticamente. Y vámonos, ahí vamos, ahí están. En un rato ya está la página. Hola, teacher, no lo escuchamos. Ahora sí. Ready? I mean, problems, questions. ¿Qué tienen que hacer? Van a ubicar los ¿qué? Los adjectives de acuerdo a las oraciones. Ese está en el manual, esa hoja. No, esta no. Esta es un extra. Pero no la manda al grupo, ¿verdad? ¿Cómo no? Ya la mandé al WhatsApp. No me ha caído. En otro grupo estaba yo. No, no. Y yo decía, ¿el qué vamos a hacer? Y yo bajando. Ay, Amanda, está dormida hasta la última clase, Amanda. No, teacher. Pero la foto que ha dejado, pareciera que está ahí, fíjese, está bien. Esta es la foto. Ay, no. Uno se puede confundir y dice, ahí está Amanda ese. No, aquí estoy. Ah, vaya. Es como el que está arriba, ¿verdad? Pero. Sí. Pero. Pero nos quedamos trabados, tío. ¿Por qué, hombre?
Que eso quería entender en la 2, me quedé. Many people from all over the world visited this town. It's quiet. Sí, es diferente. Sí, es diferente. La mucho primera es quiet y la segunda es quiet. Quiet, ajá. Es como bastante. Ajá, cabal. Ah, pues sería relaxing. No. No, ok. Es bastante. Tiene que interpretar. Oiga bien lo que dice. Muchas personas de alrededor del mundo visitan el museo. Está bastante. Lleno. Lleno. ¿Cuál sería entonces lleno? Crowded. Ah, crowded, correcto, porque es opuesto a empty. Exacto. Aquí está. No lo hallo. Vaya, pues así hay que irle dando sentido a las oraciones, chicos. Ah, perfecto. Sí. Ya van para el nivel 2, ya pueden hablar inglés, su maestro. Ay, no solo señor. Inglés le va a hablar. Afligido. Afligido estoy. ¿Quién? ¿Por qué, Brian? Or living room. Dame, Brian. Windows. You can do it. Ya afligido. En plataforma ni nada de eso. Para mí, como estar como comenzando y que acordarme tanta cosa. Cuesta. Teacher. Hi. Hi, teacher. No puedo abrirla. ¿El qué? ¿Qué no puede abrir? ¿Qué problema conmigo? Como no, que estas plataformas son mis enemigas, usted. ¿Y el qué no puede abrir? No se abre la hoja que mandó. ¿A dónde no se abre? En el WhatsApp. ¿Ya la abrió, Rosibel? Sí. Sí. Ah, pues ha de tener. Ah, pueden haber muchos detalles, Rudis. Podría ser, digamos, que ya no tenga espacio de memoria en el teléfono o que no tenga un programa adecuado para abrir esas. Pero siempre las ha estado abriendo, ¿verdad? Sí, no me ha dado problemas hasta hoy que no la puedo abrir. Quizás el espacio ya ha de estar algo agotado, Luis. Es probable. Bueno, entonces con lo que tiene Rosibel y Kevin, porque Carlos quizás se fue a dormir. No, Carlos, hoy estoy bien callado, si yo no sé qué me no ha hecho habla, de Carlitos. No, ¿qué le pasó el fin de semana? Porque ¡oh, no Carlitos! Ahí se la mandé Rudy al grupo. No, nada, no pasó nada. No. Se mantiene bien callado, Carlos, cámara. Mira, te gracias, que mata, ya lo vi así. Bueno, Rudy, bueno. No, Carlos, ¿cómo ya comenzaron las fiestas en el carnaval? Ah, por eso es. Ah, bueno. Anda detrás de las reinas, ese es el que le da el ok a las reinas. Ah, no, él es el que toma la foto, eso sí, mira, él es el que se le toma la foto. Él es el que pone con la cámara. Y hace, un Photoshop con algunas ahí. ¿Verdad, Carlos? Sí, sí, así es. Vaya, esa foto, en la prueba y desaprueba en las fotos a las reinas. Él sí. Le da el ok ahí con el señor Will Salgado. Todo de choto. No, cobra el hombre por su trabajo. De choto, Carlito. Hombre, no, sin trabajo. Exacto. Ay, no. Vamos a poner el opuesto. I like to study at our school library. It is snow. It's a very. Sí, yo no he entendido muy bien aquí lo que vamos a hacer. Solo tienen que poner un adjetivo de acuerdo al espacio que hace falta, Carlos. Por ejemplo, ahí está el ejemplo. Aquí tiene todos los adjetivos que ya le dije. Entonces, I like to study at our school library. It is noisy. It is very quiet. La siguiente. Many people from all over the world visit me that museum. It is quiet. ¿Qué adjetivo le correspondería? No. Porque es quiet, no quiet. Es quiet. ¿Qué adjetivo le corresponde, Carlos? Vamos. Oh, no sé. Hey, Carlos, come on. Le corresponde crowded. Porque analice la oración. Muchas personas del alrededor del mundo visitan ese museo. Está bastante lleno. No sé. Lleno.
crowded. Exacto, está bastante lleno. Y así con cada oración. Cecilia y Jacqueline. Hi, Jacqueline. Any question? En el número 2 tengo una duda si ya está después del punto. It's five. No, hay que poner. ¿Cuál sería el que hay que poner? ¿Cuál le corresponde? Tengo toda esta tabla acá y le toca crowded. Porque dice, muchas personas del mundo visitan este museo. ¿Es bastante? ¿O está bastante? Ay. Está bastante lleno. ¿Y cuál es la palabra ahí que representa lleno? Ya les dije yo, ¿verdad? Que es crowded. Y así con cada una de las oraciones, Jacqueline. Busco bien cuál oración, qué dice la oración y cuál es el adjetivo que le corresponde. Ok. Stinky es igual que noise. Se usa. ¿Perdón? Igual. ¿Stinky? Stinky. Es no, stinky es también es apestoso. Uh-huh. No, quiero ver stinky. Sí, stinky creo que es apestoso también. Uh-huh. Por eso la consulta es igual como un adjetivo. Ah, que si es igual que... ¿Que noise? No, noise no, porque noise es ruidoso. No. Ay, no me recuerdo cuál dijo. Ah, entonces en todo caso sería smelly. ¿Qué es este que está aquí, ve? No. Ay. ¿Qué es este, ve? Quiero ver... Es smelly. Quiero ver. Interesting. Large, messy, old, usual. Ay, pero es que está, ya sé dónde está, porque no estaba aquí, perdón. Está la presentación. Sí, está, ajá, cabal. Aquí está, ve. Ay, 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 si no está mostrando nada, mire qué galán. Le comparto ahorita, permita. Aquí está, ve. Pero tiene el mismo uso. Aquí está, ve. Smelly, ¿eh? ¿Qué es lo mismo stinky que smelly? Tiene el mismo uso. There is a stinky living room. No. ¿O se refiere más a personas? No. Stinky dice que es un adjetivo, que es como un olor... malo también. Uh-huh. Desagradable. Y smelly es un adjetivo. Es más viejo quizás. En etimología es más viejo. De ahí quiero ver si es etimológicamente quizás es más. Este es más viejo, stinky. Pero ahora. Ahorita vemos. Hoy San Internet es de lo mejor. Ajá. Ah, va. Stinky es como el coloquial, Jacqueline. Stinky mm-hmm. es como el coloquial y ya para más formales es smelly. Mm-hmm. Es un slang, stinky es un slang. Un slang en inglés es como el calle, pues, es como el que usan en la calle. Mm-hmm. A eso okay. se refiere un slang, o sea, es como el coloquial del lenguaje, mientras que el smelly es el estándar. Ah, ok.
Okay, thanks. You're welcome. Juguetes. Teacher. ¿Quiénes son sus juguetes, niñas? No sean así. Ah, no, no es de eso. Estoy diciendo, my bedroom was too traditional. Ajá. Estaría bien. Fíjense, ahorita veo, ¿en cuál oración estamos? En la eight. ¿En cuál? So my mom, en la number eight. Number eight. Let me see. Share the screen. Number eight. Veamos. Ah, my bedroom was too traditional. So my mother asked me to pick up. No. Porque no está diciendo que es tradicional. Aquí el contexto es la siguiente. Vea, mi dormitorio está de modo que mi mamá me está diciendo que recoja todo. ¿Cómo cree que está mi dormitorio? Desordenado. Ah, está. Yo pensé que se refería a que regalara sus juguetes. No, pick up es recoger. Y ask es pedir. Mi madre me pidió que recoja mis juguetes. Ah, entonces sería este... no. Messi. Exactly. Messi, ajá. Need. No, need Messi. Es lo contrario. Need es ordenado. Need, ajá. Okay. Ustedes tienen el cuarto need, ¿verdad? Pero aquí en la oración el muchacho o la muchacha lo tienen. ¿Y por qué le da risa, pues? ¿Y por qué les da risa, niña? ¡Qué barbaridad! Andrea. Es que este personaje desordenado. Sí, el personaje, no por eso, eso solo para referencia. ¿Quiere leer la otra, Andrea? Ordinary. ¿Cuál es? Muy okay. Tranquila. Ajá, it's really quite ordinary. Muy tranquila. Which ajá, one? ¿Cuál? The number 10. My home isn't unusual. It's really quite. Yeah, muy bien, Claribel. Ordinary. No es inusual, es ordinario. Muy bien, very good. Ya van por el buen camino, niños. Unos meses más y me quitan la chamba. Ya estoy viejo. Y no se necesitan profes, English teacher, I mean. No creo. No, no creo. Cabal le hizo. No creo. De meme, baja. Si fuera para estudiar, para ti. Soy memólogo. Ay, no sé, Giovanni. Usted que es docente sabe de eso, yo no. De todo un poco, teacher. Pero... Eso. Ok, number 11. 11. Yes, many flowers. Many flowers. 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 Yeah, flowers. The park near my home is? Is? Is. Traditional. Nah. I prefer beautiful. It has many flowers and trees. Huh? You say, hey, did you happen to see the most beautiful girl in the world? And if you did, was she crying? Beautiful. Crying. Oh, yeah, listen, the other one is, now the other one is pretty woman. Now this is beautiful. I don't like that shopping. Small, no. I don't like the shopping mall. There is nothing to the tree. It's to do there. It's stressful. No, porque dice que no hay nada que hacer ahí. Estaba así, entonces. Boring, entonces. Exactly, Carlos. Vaya, ve.
¿Cuál dijo Carlos? Aquí ya hizo, lo dice, ya lo notó. Boring. Boring, aburrido, cuando usted no haya que nada que hacer en algún lugar que dice que es ese lugar. Boring. Boring. Ya, yeah, boring, aburrido. Man, nice adventure. Gracias, Rosibel. Thank you. She's not here. She's not here anymore, Rudy's. But no. Anyway, thank you. Okay. This is mine. I did in that way. I mean, I don't know who did that. Veamos. Many people from over the world visit that museum. It is quite. Crowded. Yeah. Our living room has many large windows, so it's bright. Yeah, it's bright, especially in the morning. Many people eat at the restaurant. It's always crowded, maybe. It's never empty, yeah. That library is very spacious. Yeah, it could be spacious. It has many thousands of books. The park near my home is beautiful. Yeah, it has many flowers and trees. Beautiful. I don't like that shopping mall. There is nothing to do there. It's boring. My bedroom was too dirty. Could be, aunque le quedaría más. Messi, ¿verdad? Messi, Leopoldo.
That's what I say. Messi, yeah. ¿Por qué? Porque está diciendo que mi mamá me está diciendo que recoja los juguetes. Sí, bien que está sucio, pero lo más que parece es que está desordenado. That department store was built just a few months ago. It's modern. 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 Sí, pero tal vez cuál podría ser más. New. New. Sí, porque fue construido hace unos meses. No es que sea tan moderno, digamos. Sí es moderno, pero no sabemos si es moderno en sí, sino que lo que está diciendo que es que cuando nuevo. Usted compra un carro hace 3 meses, hace quizás un año, todavía está algo nuevo. My home isn't unusual. It's really quite ordinary. The fish market in our town is the same as fish markets 100 years ago. I guess you could say it's very well known. Traditional. ¿Quién dijo qué más? Well known. Perdón. Well known. Oh no. Sí, pero creo que le queda más traditional. Unfortunately, my office is too noisy, busy, and crowded. So it's stressful. Exacto, stressful. Very good. There is a new. What? New. New coffee shop. I really think it's great. Let's go. Aquí podría ser más modern. Al revés. Sí, podría ser. Ajá, podría ser más modern. Aunque también es new, ¿verdad? Pero. New. Hospital are always very. Eso depende a veces de la óptica. Hospital are always very clean. They are not dirty. Is your new home spacious? No. It is it's a small and cramped. Eso sería, chicos. Dejo de compartir. Bueno, chicos, faltan 5 minutos. Ah, por cierto, tengo los 10 minutos de hoy, por si alguien todavía se quiere quedar en la última hora. Faltan 5 para la 10. Se quiere ir ya a hacer, después de los 5 minutos, a hacer el examen. ¿Qué les puedo decir? Es la clase de despedida. Ha sido un placer estar con ustedes. No sé si me va a tocar estar con ustedes. Si me toca, qué bien. Y si no, pues me alegra de haberlos conocido. Ya le dije, si algún día me vean en la calle, o ya después lo hacen embajador, y habla unos 5 idiomas, ¿se acuerda de mí? ¿Ah? ¿Se acuerda de mí? Si la ve en la calle con una camioneta negra, no me la vaya a echar encima, salúdenme, no va a decir, lo voy a pasar llevando al profe para que se acuerde de mí. La me encuentro atropellado, en vez de acordarme usted, me decía, ay, no. ¿Saben? Cuenta así. Yo ya tuve una experiencia, fíjense. Una vez fui a chocar por aquí cerca de mi casa y resulta que choqué con un exalumno, ustedes. Y el alumno se acuerda, ¿usted fulano y tal? Sí. ¿Y usted profesor de inglés? Sí. ¿Y usted daba clases en tal colegio? Sí. ¿Y no se acuerda de tal persona? No. Yo soy esa persona, me dijo. Y así... Entonces, le digo porque pasa, ¿no? Así es que quedan 4 minutos para que la clase termine. Ya dije, tengo los 10 minutos libres por si alguien todavía le puedo servir esos 10 minutos con gusto. Si no, pues se va a hacer el examen y tranquilo. No corran, don't stumble, ¿ok? No se tropiecen, aquí no hay problema, solo uno. Por lo demás, ¿qué les puedo decir? Pues, no, para mí de verdad ha sido un placer. Espero que hayan aprendido y que hayan disfrutado también la experiencia. El horario es pesado. Sé que algunos no encienden la cámara porque están comiendo, se están durmiendo, están enfermos. Sé que es bien difícil. Espero pues no haber dañado a nadie. Espero, como digo, que de verdad hayan aprendido. No solo la parte quizás de escribir. Veo que todavía tenemos eso de que le gusta que le dé unas grandes hojas para que se complique en la vida y estar escribiendo y estar pensando ahí. Tienen que hablar. Dije también. Dígame, Someta. Traducir se extraña. Es que fíjese que
le digo a cada quien, pero depende del método que usen. Por ejemplo, hablaba con Carlos Amaya y hay una compañía que entrena para X cosas, que no voy a decir porque casi no digo nombres, pero el método de ellos es comunicativo y de hecho yo ya vi que funciona bastante. A la gente casi no le dan mucha grammar y le dan más speaking, con tal de que al final terminan hablando bastante, aunque digamos la gramática es un poco débil, pero al final esa es la pregunta. ¿Para qué quiere usted el inglés? ¿Lo quiere para aprender a escribir y traducir canciones? Perfecto. ¿O lo quiere para comunicarse? Si lo quiere para comunicarse, pues debe de ser el speaking, ¿ok? Ahora bien, creo que aquí inglés para el trabajo no da speaking así de digamos, de entrada, porque está diseñado para un estudio bastante intenso. Son 18 meses, no, son casi 20 meses, porque hay otros módulos que duran hasta 56 horas. Este dura 40, pero hay otros módulos ya más adelante que duran 56 horas. O sea, dura 16 horas más, 8 días más de 2 horas. Y eso le digo para que usted se vaya haciendo la idea, pues, de que acá lleva ambos, lleva tanto la grammar como lleva el speaking, ¿no? Solo que el speaking ya se va viendo más adelante. Bueno, volviendo al tema entonces, chicos, ha sido un honor ser su profesor. Espero, pues, como le digo, que si nos volvemos a encontrar en otro curso, en otro lado, en algún lado, usted me conozca y con gusto le hable. No vaya a creer que diga, ay, qué alegre se veía ese hombre ahí por la pantalla, pero cuando uno lo conoce, qué amargo es. Así que, total, si yo no le conozco. De verdad, lo digo, ya he oído gente así que, ay, no, mire, bien alegre se veía pero por la pantalla, pero ya afuera, perdóneme, es un ogro. Mira, o sea, hábleme, que yo quizás no lo conozca, y si usted me reconoce, yo con gusto le hablo, hablamos. Amanda le da risa, pero es cierto, Amanda. Ha pasado con gente que quizás uno lo ve como profesores o en algún lado son bien alegres y uno, ay, y ya cuando los hay en la calle, uno no le quiere ni hablar. Le digo que no soy así. Usted, si me haya, es más, si en algún momento me ven en su carro y nos cruzamos, píteme. Me quiere invitar a un café, píteme. Si no ando tiempo, nos vamos. Si ando tiempo, nos vamos a tomar el café. ¿Okay? Porque eso es así. Entonces, por lo demás, chicos, gracias por haberme tolerado estas 40 horas. Gracias por haber, pues, puesto de su parte. Sé que fue difícil llegar hasta este primer curso, pero este es solo la punta del iceberg. No se desanime. Faltan otros módulos. Siga adelante, que después allá lo voy a ver en la televisión graduado y ya hablando inglés. Quizás como después ya... algún partido político le va a ofrecer ser hasta ministro, quizás, o ser embajador, y ya le dije, ¿se acuerda de este profesor que en algún momento inició su proceso de otro idioma? Así es que... ¿Perdón? Y que baje el volumen. Que se va a postular para alcaldesa, dice. Ah, va, está bien. Ay, está bien, con gusto, ya ves, no, está bien, Luis Meri, está nice. Ay, vamos a ver. Trabajo. 17 somos. Giovanni para Gringolandia dice que se va a ir. Ya, va. Bueno, chicos, eso no, todos pueden optar por un buen puesto, está bien, me parece. Ahí solo se acuerda, me acuerdo que el profesor, si quiere alguna asesoría. Ya le dije, no me gusta presentarme, pero ahí donde me ve todo chancomido las cucas, tengo mi máster. Tengo un máster en educación. Y no estoy para plantearlo, pero ahí más o menos tengo cursos. Si algún día viera mi currículum, ya más o menos no soy tan así como me veo. En persona ya cambia un poco el asunto. Dígame, Chris Berry. Cuando nos llegan los clientes ahí, ¿me contesta el chat, oye? Sí, no, Gris, me di con gusto. Yo ya iba a quedar ahí, pues, mi particular, y ahorita ya no pienso cambiarlo en unos años. Así es que, jóvenes, todos, de verdad, ha sido un placer. Los que estaban durmiendo, los que estaban cenando, los que estaban tomando café, todos, ha sido un placer.
ha sido gracias, una buena experiencia. Disculpen, no sé si lo perdone, pero es que como, bueno, al menos yo hoy era mi último día del mes. Claro, pues sé que es difícil. Y que siempre sale tarde uno. Sí, Brenda, yo sé el té. Aquí, ¿eh? Sí. No, estoy. Es solo mi forma de ser, chicos. No se preocupen. Realmente, como les digo, ha sido un honor, ha sido un placer. Espero que puedan seguir adelante. Espero, como les digo, pues que en la vida les vaya bonito, que de verdad un día puedan ya estar hablando inglés y se abran mejores oportunidades para ustedes. Creo que eso es lo que todos perseguimos y que, pues, como les digo, un día ahí lo vean en la televisión y se fue mi estudiante. Ahí se pasaba quizás tomando café, pero ahí estaba. Así es que, por lo demás, ha terminado. Si alguien se quiere quedar, todavía tengo el espacio. Y si no, pues vayan a hacer su examen, que yo mañana temprano tengo que pasar sus reportes. Ya hicieron la encuesta, ya la mayoría de ustedes alcanzó un buen porcentaje de asistencia. Ya solo falta que hayan terminado bien sus tareas y todo lo demás. Así es que, bye. Have a nice day. Gracias, teacher. Bye. Bye. Bueno, para servirles. Hey, gracias, teacher. Bendiciones. Para servirles. Teacher, yo le puedo entrar a la plataforma. De verdad, va, pero ¿usted ya entró? No, voy a entrar ahorita. Si tengo dificultades, le escribo. Ah, va. Está bien, pues. Ok. Un gusto. Gracias por todo. Ahí estamos para servirles. Hasta gracias pronto. Por todo, teacher. Buenas noches. Vemos. House, let me see a ranch house, town house, office, kitchen, glasses and buttons. Sports, trees, plants and flowers, oak, chestnut, sycamore, beech. Beech, palm tree, willow, holly, it's holly, birch, poplar, pine, redwood, fern, buttercup, daisy, dandelion, carnation, hyacinth, fuchsia, daffodil, geranium, lupine, tulip, poppy, iris, chrysanthemum, orchid, sunflower, geranium, lily, and rose. Fruits, I think so. Brucella sprout, animals, whale, kangaroo, fox, badger, squirrel, mouse, rabbit, butterfly, moth, caterpillar, lizard, snake, ladybug, bee, cockroach, mosquito, beetle, grasshopper, crocodile, sports, gym, etc. Now look for synonyms. Synonyms.
synonyms. Or it's the end. Okay, guys, this is the last class. If you're watching this video, it was a pleasure to be with you. I mean, I hope that you have a good teacher after and you learn a lot. Okay. There is not anything to say. Bye.